laiguana.tv. Para mostrarles a ustedes el retorno de un hombre al que no pudieron doblegar. Ahí está, Alex Saab. Está bajando, sí, lo aplauden, sí, es él, está bajando. Ahí lo abraza nuevamente su esposa, sus hijas. Es un momento sin duda tremendamente emotivo. Es un acto en el que usted está pudiendo compartirlo, vivirlo. Esta emoción que se siente en este lugar del Caribe. Es Alex Saab, es el abrazo fundido con la primera combatiente de Venezuela, con la señora Cilia Flores, que está aquí justamente esperando este momento, acompañando a la familia. Este es un momento familiar, es un momento para ellos, es un momento de reencuentro. Nuevamente Alex Saab pisa tierra del país que lo acoge, del país que lo acogió y del país que él representó y representa como diplomático, el país al que ayudó en los momentos más complejos y difíciles en medio del bloqueo y las sanciones ilegales contra Venezuela. Alex Saab regresa a casa, está en Venezuela, está en este país latinoamericano. Ahí ven ustedes las imágenes, el primer momento del reencuentro con sus pequeñas. Como les he contado, una de ellas, la más chiquita, apenas tenía unos meses cuando él fue secuestrado. Ahí está Camila, que además sonríe. Había estado realmente muy serena esperando este momento y ella se convirtió en la imagen también de todo este proceso de liberación, de toda esta lucha por su liberación. Vienen hacia este resguardo ya a buscar también otro momento de privacidad, conversa con sus hijos, con su esposa. Realmente las sonrisas, la mirada serena acompañan este instante que usted ve a través de nuestras pantallas. La noticia es el retorno a Venezuela, a su tierra, por parte del diplomático venezolano Alex Saab, como usted lo tiene en pantalla. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.